Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente. El terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos queridos hermanos a la Santa Misa de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Hoy celebramos la Eucaristía, miércoles 19 de octubre. Le damos gracias al Señor que nos regala la vida, al Señor que nos da la oportunidad de poder compartir. Le decía al inicio, tú estás en las manos de Dios o no estás en las manos de Dios. Es muy fácil no estar en las manos de Dios, pero también es muy fácil colocarnos en las manos de Dios. A veces nosotros en la vida andamos sin Dios. A veces nosotros en la vida andamos del timbo al tambo sin buscar a Dios, sin ver a Dios, sin encontrarnos con Dios. Y nuestra vida parece la misma vida que la vida de los ateos. Una vida marcada de no oración, de no misa, de no lectura de la palabra, que manifiesta que no tenemos a Dios y que no lo buscamos. Hoy el Salmo número 12 nos enseña a que nuestra vida debe estar con Dios, no sin el Señor. Aquí ustedes y yo debemos tener a Dios presente en nuestra vida, tener a Dios presente en nuestra existencia. La vida con Dios es diferente. La vida con Dios es acompañada. La vida con Dios es una cruz, pero con un sirineo. La vida sin Dios es una vida pesada, solitaria, de abandono, de soledad. Quiero preguntarte. ¿En tu vida está Dios o no está Dios? Miren cómo dice el Salmo. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios. Es nuestro Padre, es nuestro Señor, es el que nos cuida, es el que nos guía, es a quien yo le rindo culto. Es a quien yo le hago caso, es a quien yo obedezco, es a quien yo respeto. Es a quien yo le oro. Cuando nosotros decimos, Dios, el Señor es mi Dios, es porque yo le hago oración, es porque yo le pido, es porque yo le comparto mis alegrías, mis tristezas. No digas, el Señor es mi Dios si todavía no es tu Dios. Es la persona más importante en mi vida, en mi existencia, en mi hogar. El Señor es mi Dios. Es la persona en la cuando yo estoy en aprieto salgo corriendo a buscarlo. Cuando estoy celebrando algo salgo corriendo a decirle Señor, gracias. Gracias, bendito sea Señor. El Señor es mi Dios. El Señor es mi Salvador. Salvador es el que me rescata. Salvador es el que me redime. Salvador es el que me ve en el fondo del abismo y me levanta. Y dice la Biblia: El Señor es mi Salvador. Dios es tu salvador. ¿O quién es el que te salva? No, Padre, es que yo mensualmente espero que me salven la mensualidad que tengo, el sueldo. Es que yo tengo otro salvador que se llama Fulano, que se llama Sutano. Es el que me ayuda, es el que me protege. ¿Quién es tu salvador? ¿Dios o un ser humano? ¿Dios o un objeto? En mi salvador es la tarjeta de crédito que pasa por todas. Ese es mi salvador. Mi salvador es mi hermano que yo no tenía nada y vino y me dio algo. Ese es mi salvador. Ve aquel que me salvó la patria, me salvó en un momento de apuro. Ese es mi salvador. Dios no es tu salvador. El Señor es mi Dios y mi salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. Con Él estoy seguro y nada temo. Jesucristo lo llegó a decir con estas palabras: El que escucha estas palabras mías. Y las pone en práctica, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vinieron las simientes, arremetieron contra la casa y ahí se mantuvo. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. Cuando ustedes y yo hacemos de la palabra de Dios nuestra roca, cuando ustedes y yo hacemos de las cosas de Dios nuestro fundamento, el, el, la roca firme donde estoy, el cimiento donde levanto mi casa, las cosas cambian. Con Él estoy seguro y nada temo. Nuestros temores y nuestras inseguridades provienen de la poca confianza que tenemos de Dios. Cuando uno desconfía totalmente de Dios, es una persona insegura, es una persona inexperta, es una persona que anda en la vida con miedos, con pánicos, con muchos temores. Con Él estoy seguro y no temo. Significa que nuestra seguridad depende de Dios como nuestro Creador, como nuestro Señor, pero nos hace falta confiar plenamente en Él. Nos hace falta la confianza. Yo no entiendo cómo nosotros tantas misas hemos tenido, tantas oraciones, tantos rosarios, tantos encuentros con Dios y todavía seguimos desconfiando de la presencia de Dios, desconfiando de las gracias de Dios, desconfiando de Jesucristo. Digo, creo en Cristo, tengo una cruz, tengo la Biblia y ando desconfiando de las cosas de Dios. ¿Por qué somos así? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? El Señor es la defensa de mi vida. Con Él estoy seguro y nada temo. Cuando tú te levantes en la mañana, siéntate un ratico en tu cama, 20 minutos, 10 minutos, y haz tu oración. El Santo Rosario, el Padre Nuestro, el, el Ave María. Coloca en tus manos, en tus manos. Coloca la oportunidad de confiar en Dios y dile a Dios, de mis manos te lo paso a tus manos. Yo no sé hacer mucho. Yo voy a trabajar, voy a, voy a estudiar, voy a colocar en tus manos mi familia, mi hogar, mis hijos, mi esposo, mi esposa, todo. Con Él estoy seguro y nada temo. Con Dios me siento seguro. Y a Dios nada le temo. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. Cuando tú te vayas a dormir, si tienes miedo, siéntate, haz oración y dile: Señor, estoy solo, estoy sola, estoy escuchando ruidos, bullas, tengo problemas, dificultades, me perturba la mente, veo visiones, veo cosas. Tú eres mi Salvador, con Él, contigo estoy seguro y nada temo. El problema es que no hemos aprendido a confiar en Dios y nadie nos ha enseñado a confiar en Dios. El problema es que nos enseñan a confiar en un arma. El problema es que nos enseñan a confiar en un cuchillo. El problema es que nos enseñan a confiar en una contra. El problema es que nos enseñan a confiar en el dinero. El problema es que nos enseñan a confiar en, en un carro blindado, en una casa con seguridad extrema. El problema es que nos enseñan a confiar en cámaras, en protección, pero no nos enseñan a confiar en Dios. No nos enseñan a confiar en Dios. Podemos estar en el lugar más seguro de la tierra, pero viene un terremoto y nos hundimos, nos morimos. Podemos estar seguros en el lugar mejor del mundo, pero pasa un accidente y nos morimos. Entonces, ¿de qué nos sirven tantas cosas? Gente con armas que se cuida y los han matado. Gente bien cuidada en casas bien protegidas y lo han secuestrado. Gente con la mayor seguridad del mundo, con la mayor protección, y les han pasado desgracias. Con Dios estoy seguro y nada temo. Oigan, escuchen, el Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. El Señor es quien me protege. El Señor es que me da fuerza. El Señor es que me salva. Ustedes y yo no andemos buscando protecciones y fuerzas en cosas del mundo. Hay gente que se cruza con una contra. Aquí en la mano, aquí en el cuello. La gente que se cruza con una contra en cualquier parte del cuerpo y dice, ahí está para que me proteja. Esa es tu protección. Esa es tu fuerza. Esa es la gracia que usted tiene. Mucha gente está teniendo protecciones y contra. Se hacen baños, se hacen despojos, se hacen curaciones, van a los adivinos y brujos y les va mal. ¿Qué protección tiene? Nosotros los cristianos tenemos la protección de Dios. Virgen María, cúbrenos con tu santísimo manto. Sangre de Cristo, lávame, purifícame. ¿Has empleado estas palabras de protección? ¿Le has pedido a Dios que te proteja? ¿Le has pedido a Dios que te cuide? ¿O todavía no? Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña a todos a confiar plenamente en Dios. La palabra de Dios nos enseña a todos que ustedes y yo debemos colocar nuestra vida todo lo que somos, todo lo que tenemos en las manos de Dios. El Señor es mi protección, el Señor es mi fuerza, el Señor es el que me cuida, el Señor es el que me protege. El día en que comprendamos esto, nuestra vida cambiará. El día que comprendamos esto, nuestra existencia será diferente. Nuestros miedos desaparecerán, nuestras fatigas Nuestros malos humores, nuestros, las cosas que nos agobian, que nos perturban, van a desaparecer el día en que el Señor sea nuestra fuerza, nuestro protector. De lo contrario, seguiremos confiando en el dinero, que se acaba, seguiremos confiando en los ricos, en la fortuna, seguiremos confiando en los brujos, y te, y te quede claro hoy que todas esas cosas son efímeras. Se acaban, se destruyen y se vienen abajo. Que ustedes y yo aprendamos a confiar 100% en el Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.